vez más a una emisión de Lucha Time. Estamos aquí nada más y nada menos que Nacho Rodríguez y los compadres Corp, Jonathan Steele. Así es, y pues regresamos con ustedes en las transmisiones. Excelente, Nacho, hoy tenemos una lucha y una noche fenomenal llena de sorpresas. Jaycee Zapata. Muchas gracias, Nacho, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues empezando, se pone la sangre caliente porque están haciendo la rivalidad del Hijo del Espectro contra Epidemius ahí, que se están retando, que quién es el mejor peso pesado de Lucha Time. Así es nuestro evento estelar, Epidemius en contra del Hijo del Espectro. A lo largo de muchas semanas se han estado dando con todo y hoy se topa nuevamente en un mano a mano. Claro que sí, lucha de colisionados, tú, mi Nachito. Oye, y no solamente eso, también tenemos el debut oficial de los mafiosos. Bomba y Granada, acompañados obviamente también de su líder, el mafioso. Sí, dan la casta por la ventana porque pues Bomba y Granada dicen que están listos para darlo todo. Pues también, digo, ha habido muchas situaciones en Lucha Time. A mí me sorprende que hoy tenemos a Baby Extreme acompañado de Vértigo, siendo que hace unas semanas lo estábamos viendo en contra y terminó también en un reto. Oye, la verdad es de que no estamos confundidos porque vimos cómo le estaba lastimando la rodilla. No sé a qué viene esta unión, pero esperemos que no haya traición, Nachito. Caso curioso que en esta batalla se da, que la gente con la que tienen y van de frente es los Hardcore Towers, Alex Black y Punk Clown, que pues no han ganado hasta el momento, han tenido ahí problemas y no han ganado una sola lucha como dupla. Nos vemos en un momento. Lucha Time. Bienvenidos de nueva cuenta a la transmisión de Lucha Time. Llegan los aéreos del momento, Rey Destroyer y Nocivo. Nocivo, que vienen haciendo una presentación increíble y con qué indumentaria, Nachito, ¿por qué no decirlo? Oye, despampanante, como dice el compadre, despampanante, ya que pues en una arena vacía se requiere este tipo de presencia indumentaria para deleitarnos a nosotros los comentaristas. Únicas personas que estamos aquí porque pues todos deben estar guardados en sus pantallas. Esperemos que sigan guardando lo que es la sana distancia. Y por el otro lado aparece uno de los luchadores más jóvenes y también más aéreos de la ciudad, como es Black Spider Jr., acompañado nada más y nada menos que de Radar. Jóvenes que ya habíamos visto en otras transmisiones y pues hoy se vuelven a topar frente a frente, esta vez en una lucha de parejas. Claro que sí, como lo vemos, pues, ¿qué te puedo decir yo de Black Spider Jr.? Rápido, con un talento increíble y una juventud que te entera. Y ahí sí, ya lo apuntabas, lo llamativo de la máscara de este Rey Destroyer. Oye, sí, y este tipo de combate, Nachito, quiero que me aclares, ¿será un tornado? Yo creo que sí, porque empiezan los cuatro arriba, cuando el referee con corona, el toque del tiempo inicia. Cuidado, porque están fallando las patadas, se lo llevan al toque, cuidado, doble toque. Uno, dos. Rompen rápidamente el doble toque de la espalda, vienen nada más con el paquetito. Uno, dos. Alcanzan a romper nuevamente, cuidado, se van contra Radar, lo mandan hacia afuera del cuadrilátero y someten a este que es el Black Spider Jr. Ya lo tienen los dos, tanto Nocivo como el Rey Destroyer. Cuidado porque lo está proyectando, lo manda hacia afuera del cuadrilátero, solamente a la ceja. Rebota con el taco, se lo quiere llevar, cuidado, él lo tiene sometido. Agilidad felina por parte de este Black Spider Jr. Regresa con unas tijeras impresionantes Black Spider y manda a Nocivo a patear a su compañero. ¿Qué está pasando, Nachito? Dímelo ya. Bueno, pues le da la pasada con este que es Radar. Cuidado porque mandan a sus rivales hacia afuera del cuadrilátero, lo están pidiendo. Apoyo viene, solamente rebota la espalda, prepara, punta la pinta solamente. Está subiendo a la tercera. Compadre, cuidado. Dímelo, Juan. ¡Gorillo! Y tremendo mortal hacia atrás. ¡Qué vuelo sensacional! Jaycee, vámonos a la repetición. Oye, y aprovechando la repetición, pues para contar las vueltas de ese torneo, porque recuerda que tenemos una competencia aquí. Creo que son dos, ¿eh? Yo vi dos y medio. Siempre es diferente. Oye, y por el otro lado, qué bonito mortal, la forma en que se extiende este que es Black Spider Jr. Aquí están ya regresando al ring. Suben a lo que viene siendo Rey Destroyer queda enfrente nada más y nada menos que de Radar. Le da tremenda patada. Fuerte este joven. Lo viene, le saca la pierna, va al juego de cuerdas, pasa por arriba nada más. Viene con la toreada, lo lleva con la alita. ¡Ah, qué bonita alita voladora por parte de Radar! Oye, ganándolo. Parece que se quedó un segundo en el aire de una manera impresionante. Y mira aquí con las tijeras y cayendo de pie. ¿De qué manera? Pero Nocivo lo interfiere. Lo manda a las cuerdas y tremendo machetazo, ¿sí o no? Bonito raquetazo por parte de este que es Nocivo y lo tiene sometido ahí a Radar. Oye, pues esperemos que Radar lo tenga bien identificado ahí, pero al parecer no. ¡Lo manda!
lo está girando. ¡Wow! ¿De qué manera con el Black Hole Slam nocivo dando vueltas? De una manera impresionante lo deja la lona. Él dice que no. Le reclama al referee por lo lento del conteo. Oye, bueno, pues estamos viendo que aquí no sabemos qué se puede esperar. Radar, toma de la mano. Uy, tremendo lazo lo tiene. Espaldas planas. ¡Fuerte la manera de responder! ¡De qué manera! ¡Black Spider Junior! ¡Uno! ¡Doble conteo y alcanzan a romper! Fuerte estos muchachos, tanto el Rey Destroyer como Nocivo, cuando se perfilaban ya los otros jóvenes a ganar. Nuevamente quedan frente a frente los cuatro luchadores. Vamos a ver qué es lo que va a revelar ahí en las patadas voladoras. Oye, lo mandan aquí a las cuerdas a Black Spider Jr. Rey Destroyer lo tiene donde lo quería y ¡wow! ¡Tremendo machetazo! La camisa no impidió que nosotros lo escucháramos como si estuviera a lo pelón. Mira cómo le muerde la mano este Rey Destroyer por el otro lado también. Esto que es Nocivo castigando a Radar. Ahora sí se deschongan los rudos y vienen con todo. Respondiendo fuerte, los van a mandar nuevamente al juego de cuerdas. Tienen buena coordinación, ¿eh? Lo que estoy viendo yo es que están coordinando de manera efectiva. Nocivo y Rey Destroyer ya por eso tienen en la lona aquí a Radar. Y... oye, aprovechando para ver esa repetición de cómo Black Spider Jr. hacía el Freak Driver de una manera impresionante. ¿Cómo se lo llevaba ahí por encima de su compañero cuando los tiene levantado? Doble desnucadora, los tienen ahí ya cerca de la orilla. Cuidado que les piden que aceleren el proceso, ya los tienen los dos. Vamos a ver qué castigo los van a regalar. Bien, este que Rey Destroyer pasa por encima, entra de cazadora. Vamos a ver. Tremenda mancha, una, dos. Le dice la referee que se espere. Pero ¿por qué no quieren terminar la cuenta? ¿Qué no? Se trata de ganar el combate. Yo quiero que los quieren castigar. Están demostrando una rudeza increíble. No. Rey Destroyer y Nocivo, wow, me tienen boquiabierto. Vaya con la patada, se lo están llevando nada más con el toquecito. Te lo dije. Oye, y el referee lo alcanza a ver, Se me ha que escuchó el compadre que andaba de peinetas. Oye, corona por fin parcial. Estoy viendo, mira, oh, se lo llevan con el Germán Cumple. Todos los dos lo tienen. Uno, dos, tres. ¡Qué manera de definir! ¡Vámonos rápido a la repetición! Justo cuando pensábamos que iban a culminar, como entra el Rey Destroyer de cazadores, cae de plancha, ellos perdonaron. Ahí donde yo siento que están mal. Sí, ahí fue el error y también pues quisieron ganar utilizando las cuerdas, pero Corona por fin le tiene algo así, algo impresionante. Lo vio. Oye, Corona, al fin Corona imparcial haciendo lo correcto. Oye, estoy entendiendo qué está pasando hoy en Lucha Time. Y aquí estamos viendo el doble supleza alemán. Así es. Wow. Qué manera de terminar esta lucha, Nachito. Conteo de tres y se lleva la victoria Radar y Black Spider Jr. Baby. Felicidades por el encuentro de hoy. Fue una lucha difícil. Por ahí se dice que eres el mejor luchador de hoy en día. Pero déjame recordarte que yo fui el mejor luchador aéreo y extremo en Monterrey. Así es que, ¿cómo ves si te reto para la otra semana un mano a mano tú y yo? Porque es tiempo de retomar mi mote de luchador aéreo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Demostrar quién es el verdadero demonio del aire. ¡Vamos ya de regreso con esta batalla! Señores, esta dupla, pues yo lo podría decir como la pareja dispareja, hace primero su aparición, ¡Vértigo! Oye, ¿qué puede pasar? ¿Crees que logren congeniar? ¿Crees que puedan llevar una lucha de tag team y puedan llevar hasta una victoria? Porque Vértigo, con esa pareja que le toca, pues no se la lleva bien. Yo no le estoy diciendo nada a Vértigo, que viene con una indumentaria aquí a presentarse esta noche de Lucha Time. Bastante increíble, siempre sorprendiéndome de una manera, Vértigo, que te enteras, mi compadre. Aquí viene el demonio del aire, Baby Extreme, parte de los favoritos de la gente de Lucha Time, de la fanaticada. Y pues como le habíamos dicho, compadre Scott, no se llevan bien estos dos. Digo, tuvieron una excelente lucha hace una semana, pero pues yo no veo por dónde puedan congeniar. Momento. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza qué tipo
la última vez, me quede muy claro, tú y yo no estamos en el mismo ring. Te lo dije y te lo demostré la vez pasada. Solo hay un rey del aire y ese soy yo. Así es que esta noche, a ver cómo le haces el pinche a la fija, porque conmigo no vas a contar para nada. Chido, mira, oye, aquí fuerte, lo que le está diciendo Vértigo. Fuerte las palabras de Vértigo. Prácticamente están en una misma esquina, pero no van a trabajar en conjunto. Y por el lado contrario, viene nada más y nada menos. También parte de los rudos favoritos de Lucha Time, de Hardcore Towers. Primero que nada, Alex Black. Wow, Alex Black, que goza de un físico tremendamente trabajado. Y mira aquí la actitud que trae, compadre, Jayce Zapata, dímelo. Oye, pues Alex Black y con su pareja esta noche la han visto negras. Peor que la pandemia, Nachito. Nada más no ganan. Aquí viene. Mira, acompañando. Ellos han luchado de parejas en los eventos de Lucha Time. Siempre demostrando su poderío, su fuerza. El payaso que más miedo da, de Punk Clown. Y yo me estoy meando del miedo, Nachito. Ay, claro que sí, cuidado. Hay que cuidarnos porque no hay niños. Punk Clown come niños. Y esta cuarentena no hay aquí, pues por obvias razones. Cuidado, entonces, no nos vaya a cargar el payaso. Aguas, porque mi compadre sabe bien. Hecho con tuna, mi compadre con tuna sabe bien, a mí ni me veas. Pero mira aquí Punk Clown, de qué manera, festejando ante la cámara y ante todo. Oye, y ellos todo lo contrario, digo, como equipo se han visto bien, tal vez no han ganado sus luchas, pero recibieron la felicitación por parte de los Hardcore Crew la última ocasión que los vimos en pantalla. Y ahora vienen nuevamente haciendo equipo. Te dice, hey, mira, Vértigo tomando la actitud, él no quiere saber nada de Baby Extreme. ¡Cuidado! La delantera y sorprende a Baby con una riata infernal por parte de Alex Black. Ahora lo manda a las puertas y lo hace volar de una manera impresionante. Nuevamente Alex Black llevándose la mejor parte, mostrando su fortaleza. Qué manera de castigar a Baby Stream. Oye, y aprovechando como buen robo, burlándose de Baby Stream, debería ponerse a luchar. ¡Qué una quebradora! Esa es la Backbreaker 14, Nachito, confírmamelo. Así es, qué manera de lastimar, que lo levantaba de manera de gol y se deja caer para lastimarle la espalda. Y fuerte, wow, el machetazo por parte de Punk Clown. Hasta el momento, pues ellos se está llevando la mejor parte, castigando a Baby Stream. Ahora y empieza con juego de cuerdas, aquí viene Baby. Uy, se corre toda la le quería enseñar la marca de la bota, compadre. Y pues creo que es marca la cara. Y una lástima por parte de Baby, porque mira el maquillaje que trae. Por un lado, oye, Pennywise, mira, y por el otro lado, ya ni sé. Oye, Vértigo hace como que le ayuda y le quita la mano, ¿eh? Sí, o sea, te estoy diciendo, y tú en enero no me estás peleando como pareja. Lo acaban de atropellar. Apunten las placas de ese tren. Quedó como estampilla este que es Baby Extreme. Y Vértigo sigue sin aparecer en la batalla. La verdad, olvidando la labor de equipo con Baby Extreme. Fuerte el golpe por parte de Alex Blanco. Obviamente, al momento que le castigaba el brazo, Punk Clown hace que este golpe sea aún más fuerte. Lo importante es ganar esa lucha. Y entonces Vértigo debe dar ese tag. Mira cómo quita la mano Vértigo y se cambia de lado del poste para no ayudar. Y aquí Alex Black con este medio cangrejo. ¡Wow! Y haciéndole presión en los rock and roll, tocando como una guitarra la pierna y cruzé con el medio cangrejo. Este es, que es Alex Black. Alex Black, claro que sí. Que sabemos que Alex Black pues goza de gustos muy metaleros, dar metal y thrash metal y todo. Y aquí Alex Black le dice a Vértigo, dale la mano ya, acaba con esta masacre de una vez de tu compañero. Y ellos sí saben trabajar en equipo. Cuando viene, ya los vemos a los dos en el cuadrilátero. Viene Alex Black junto con el Punk Clown, doble patada directo al pecho. ¡Qué castigo por parte de estos dos! Lo tiene ya castigado, cuidado, nuevamente van a abrir el compás. ¡Una, dos, tres! Patada directo al rostro de Baby Stream. Jesus Christ de Nazaret. Oye, estamos viendo que posiblemente se acabe la mala racha de los Hardcore Towers y pues puede llevarse la victoria de una vez por todas aquí en Lucha Time. Vamos a ver, van a repetir el doble equipo. Lo tienen en el juego de cuerda, lo mandan a correr. Lo están esperando, no levanta este que se ponga, se lo pasa. ¡Cuidado, Dante! ¡Vaya también! Este que es Punk Clown,
se está avivando este que es David Steen, lo manda al juego de cuerda, se entona nada más, sale salado contrario, vaya, cae de pie, con este mortal se está subiendo, solamente la saca el cuadrilátero, lo tiene, se lo va a llevar nuevamente. DDT abajo del ring y lo deja clavado como estaca, Alex Black. Cuidado, sigue David Steen, con el vestido, viene con el vuelo, las tijeras, es de la tercera, qué bonita tijera voladora. David Steen está on fire, viene con todo, lo que está abajo, arriba, repite la dos y viene con su combo. Y ahora viene con todo. Le sacó brillo a la rodilla y ahora por parte del conteo, por parte del corona. Dos. Ay, espérame. ¿Por qué? ¿Por qué está rompiendo el castigo ahora sin vértigo? Oye, pues mira, yo creo que Vértigo se está arrepintiendo porque lo va a llevar a hacer un double suplex. Es que se está llevando toda la vida de David, sí. Demostrando que no necesita de una pareja para jugar. Mira, uy, ahora sí, los dos haciendo equipo son muy buenos. Pero mira, aquí Vértigo le quiere robar la fiesta a Baby y se lanza con un tope, con una velocidad impresionante hacia afuera del ring. ¡Qué manera de ¡Qué mala suerte de los Arco Towers! Que llevaban el control, pero Baby Steen, como tú dices, está jugando con fire, que te lo digo. Uy, le vuelve a sacar brillo a la rodilla, lo tiene. Viene con todo. Dímelo, Nachito, ¿qué va a pasar? ¡Doble pata! ¡Directo a rojo seca por parte de este que es Baby Steen! Justo cuando ya se apuntaba a despegar nuevamente, viene con esta patada Baby Steen, lo tiene ya hasta la tercera. ¡Cuidado, que otra vez Vértigo se está metiendo! A su compañero, le quita el estrellato y ahora Vértigo está a punto de volar. ¡Vértigo! Tremendo pronto, ¿no? ¡Tres palmadas! ¡La lucha se está acabando! Vértigo y Baby Steen, pero mala la manera de que vaya Vértigo. Claro, y mala la suerte de los Dark Powers. Y aquí Vértigo, mira, diciendo yo gané. A ver, Nachito, vamos a la repetición de cómo traiciona a Baby Steen y se queda Vértigo con la victoria. Justo cuando Baby Steen había conectado tremendas patadas al rostro de Pop Clown, viene la patada, lo prepara Vértigo, le mueve el pie a Baby, se paulea más abajo. Por parte de Vértigo. Yo digo que Vértigo es un chiflado. Se demuestra la manera que dice: yo gané, primis. Mira lo que va a decir Baby Steen. Esto no se vale. Éramos un equipo. Tuviste la oportunidad de presionarte. Y esto no se queda así, cabrón. Escóndete por donde quieras que te encuentre. Wow, Baby se quedó con un coraje, Nachito, que ni te digo. No creo que el coraje sea tan poco. Espérame, a ver. ¡Pinche payasote! ¡Es la tercera vez, cabrón, que por tu perra culpa nos ganan! ¡Yo te estoy dando! ¡Te están despegando a la vida con el pinche panzón! Le dice payasote y le dice que no cabe en el mismo lugar porque está bien grandote. No, pues, ¿qué se enojó, aquí? Se enojó porque tienen tres derrotas consecutivas. Oye, tienen tres semanas sin ganar y pues eso no se puede permitir para dos grandes como lo que era la Hardcore Tower, que ahora se ha deshecho. Se han deshecho. Señores, con estos dos divorcios en una sola batalla, nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Lucha Time. ¡Qué batalla acabamos de ver! La verdad, un poco desconcertados por cómo se llevó toda esta situación. De repente veíamos a un Vértigo que no quería apoyar a su compañero. Dejó que Baby Steen se desgastara, que diera toda la lucha. Digo, son situaciones que a veces no podemos entender. Y ya lo habíamos comentado hace un momento. O sea, al final de cuentas, no era una dupla que concordara. No tenía razón. Y no se hallaron, definitivamente no tuvo sentido el que participaran estos dos. Sí, pues yo te lo estuve diciendo, Nachito, algo que se me hacía muy extraño, pero pues ahí lo vimos, ¿no? La Vértigo pues ni se interesó en la salud de Baby y pues lo dejó ahí, pero pues Baby dio la casta por la ventana como se estaba esperando.
Oye, Jesse, y no solamente eso, digo, no hubo concordancia ahí entre Bailey y Vértigo, pero también por el otro lado, al final, Alex Black termina molesto por el resultado, siguen sin ganar los Hardcore Tower, y ahí hubo un problema, al final no hubo un entendimiento, se vieron mal la situación tanto Alex Black como Punk Clown. Bueno, pues es que al momento de tener tantas derrotas, hasta tú te desesperas, sí, sí. Entonces conlleva a hacer locuras, y pues bueno, ahí es donde demuestran la valía como equipo, pues no se pudo y pues... sorpresa. Bueno, vamos con lo que sigue. Seguimos aquí con Lucha Tan. Ahora sí, el debut de los mafiosos. Aparece Bomba y Granada para enfrentar a los Hardcore Crew, Sick Boy y Médico Brujo. Y no solo eso, señores. Esta noche en Lucha Time, en la mesa de comentaristas, el hombre que ha venido no solamente a insultar a Lucha Libre, sino a molestar directamente a Sick Boy. Ricardo El Loco Arreola va a estar con nosotros en la mesa de transmisión. Ah, sí, a demostrar, porque como ya les había dicho yo, o sea, muchos de la MMA triunfaron en la lucha libre, y yo se lo recalqué y pues estaban muy contentos. Ahora resulta, nada más no quiero que vayan a decir nada porque ahorita ando como... Pues no lo sabemos, pero ustedes estén al pendiente aquí en Lucha Time. ¡Esto no se vale! ¿Por qué hiciste esto? ¡Nos traicionaste, perro! Quedamos que íbamos a ser tercia y nos traicionaste. ¿Y quién les dijo que yo quiero ser tercia de ustedes? Yo me subí a luchar por compromiso propio. Aquí en Monterrey hay un líder y soy yo el de la mafia. Y te voy a presentar a mis muchachos. ¡Bomba! ¡Granada! Esa es la sorpresa que les tenía a ustedes. ¡Sí, sí! ¡Pinches perros! ¡Se los dije, cabrones! ¡Aquí el líder de la mafia soy yo! ¡Soy yo! ¡Que no se les olvide! ¡Ponte boca abajo! Muy buenas noches a todo el público que nos está viendo. Me he dado cuenta que en esta empresa han contratado muchachitos que no son de mi categoría. Y aquí, en Lucha Time, siempre sale el consentido de la empresa. Y sale el otro que quiere darle para arriba y darle fama. Pero aquí ha llegado la verdadera mafia de la lucha libre, que es lo que se ha manejado todos estos años. Yo soy el mafioso, existe una mafia en la lucha libre y vamos a presentar ahorita la verdadera explosión de la lucha libre. ¡Bomba! ¡Y Granada está conmigo! La nueva mafia de la lucha libre. Tranquilos, tranquilos.
Esta es mi casa también. Claro que esta es mi casa. Nachito, por favor, protégeme aquí. ¡Sabe de qué, pa! ¡Es de verdad! ¡Se lo van a coger! ¡Oye, mi niña! ¡No te voy a dar mucho, cabrón! ¡Primero acabo con ellos! ¡Luego con ti! ¡Oye, por ti! ¡Ay, se va a poner intenso esta noche, Nachito! ¡Cabrón, los lejos! En las últimas semanas había habido un incidente por comentarios que ha hecho el mismo Ricardo Loco Arreola. ¡Aquí es, Nachito! Bueno, y ahorita habrá que ver, compadre Sport, ¿quiénes son los que se quedan en el cuadrilátero? No, Nachito, yo ahorita vengo porque creo que me robaron el guachito. Oye, Nachito, ¿no has visto que mi compadre está algo temeroso por alguna razón? Oye, se fue muy a la orilla, ¿eh? No sé qué comentario dijo la semana pasada respecto a las artes marciales mixtas, pero anda muy temeroso, Nachito. No, es cierto, Ricardo Loco Arreola es una leyenda para mí y un excelente guerrero en el cuadrilátero. No, nada. No, como ya les digo, soy muy fan de la lucha libre, todos mis amigos son luchadores. La bomba y la granada están aquí para ganarle a Singoy esta noche. Oye, y al final de cuentas, para escenificar, para dar pie a esta lucha, queda nada más y nada menos este que es Granada, que lo vemos enfrente de Singoy, y haciéndose acompañar Granada por bomba, y Singoy solamente por el médico rumbo. Tanto muerte extrema como el mafioso quedan afuera con el atrevido de nuestro evento real. Chico, pero, o sea, aquí estamos viendo que si pierde la Hardcore Club, pierde el invicto. No, por ahí no es. Oye, pero debe de hacer una presión que sea aquí con nosotros, Ricardo Loco Arreola. Pues no hay presión porque mira Sigboy de qué manera está respondiendo a este que es Granada. Mira, no le tiene miedo a nada, Sigboy. Tremenda rodilla directo a la boca del estómago. Plano a la gente del mafioso, los Hardcore Crew, después de tener una serie de luchas invictas, son casi 10 las luchas invictas que suman a que lucha tan doble equipo por parte de los mafiosos. Pero mira la sorpresa que está dando Corona, que ahora se va del lado de los mafiosos. Mira, cómo no dejan entrar al médico brujo. ¿Cómo los mafiosos tienen amarrado ahí en las cuerdas? Sí, así voy, se va a llevar su merecido esta noche. ¿Qué costumbre a perder? Señores, podría ser esta la noche de perder el invicto. Yo solo me pregunto cuánto le están pagando por la vergüenza Corona. ¿Cuánto le estarán pagando? Porque ya no saben ni con quién está. Sorprenden con el doble lazo, bomba y granada, así güey, que lo dejan lastimado de una manera descomunal, Nachito. Oye, Ricardo, yo te lo hago de manera de pregunta seria. Yo he visto que esta noche se han dedicado a castigar solamente a Sigboy. Sigboy. Oye, ya lo tienen aquí levantado de las piernas para hacer un castigo en double team. Viene Granada, se lleva y viene. ¿De qué manera le cae en toda la humanidad de Sigboy? Fuerte el castigo de los mafiosos por este doble equipo. Se nota porque mira cómo va Granada de una manera. ¡Uy! ¡Qué matada! La cabeza de Sigboy le rebotó de lado a lado. Esta noche va a sufrir el Sigboy. Y a mí me sorprende cómo Corona cambia de bando de manera. Diestra y siniestra. No, hay que hacer mención, digo, al final cuentas ambas perdes son rudos. Y mira cómo lo están sometiendo.
O sea, el entrenamiento que tuvieron con Ricardo, pues al parecer está dando frutos totalmente. Lo que está dando frutos es la compra del Corona, porque mira cómo no dejan entrar a Médico Brujo. Oye, toda la lucha se ha pasado castigando al Sick Boy Médico Brujo. No ha visto acción hasta el momento. Mira, muerte extrema. Reclamando obviamente la situación. Oye, y mira la sonrisa del mafioso. ¿Cómo le estás tirando los pelos así, güey? Esto no es justo, Ricardo. Claro que es justo, claro que es justo. Ese es un merecido castigo, así como el por estar abriendo la boca esta noche. Inclusive Corona está con nosotros. Así como va a caer esta noche. Intentaba reaccionar, sí, güey, y no pudo. ¿Pero por qué? Si Corona acostumbraba a desayunar cereal en las mañanas con la Hardcore Crew. ¿Qué está pasando? Dos cachetadas estilo europeo por parte de Bomba que han dejado la humanidad de C-Boy ahí arrinconada, Nachito. ¿Qué está pasando? Y mira el grito por el otro lado del mafioso apoyando a su gente, sus secuaces en el momento todavía que siguen castigando a C-Boy. Bien, nada más. Está preparando Bomba. ¡Puta! ¡Viene con todo! ¡Manadas a la boca del estómago! Bomba le dijo. Fuertes declaraciones de Ricardo Loco Arriola que está haciendo aquí cómo apoya a los mafiosos y mira cómo tiene sometido a Cinco. Ya ni te va a contar nada, Nachito. Fuerte la patada por parte de Bomba y siguen el labor de doble equipo. Ya hicimos los mafiosos. Oye, y Corona está concentrándose solamente en no dejar entrar a los compañeros de Cinco para que puedan ayudarlo, y el combate no ha habido crack, todo ha sido castigo directamente. Mira, 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 a Pico, o a Pico, y como me decía Ricardo. Sí, así es, Pico, de marranos. Oye, ahora sí andas muy amigo de Ricardo, esa compadre. Esa es la pasión del Sick Boy. Lo van a traer como a Cristo en esa película. Fuerte la skin kick por parte del Sick Boy. Y al fin del peleo, cuidado, porque se lleva la zona de encuentro. Viene con el lazo medio rápidamente para que llegue a la granada. Uno más para Bomba. Médico Brujo, viene con todo. Oye, te estaba diciendo, solo hacía falta que entrara Médico Brujo para acabar con los mafiosos, te lo estoy diciendo, Nachito. Bonitas patadas de misil por parte de Médico Brujo. Mira, aquí lo levanta y... ¡Oh! Parte del show, la bomba y la granada, esto ya lo tenían previsto. Ya nos comentaba Ricardo que habían entrenado para que pudieran pelear contra Sigboy, pero también contra el Médico Brujo y Monte Extrema. De hecho, la bronca no es con él, la bronca es con el Sigboy nada más. Señores, qué manera de castigar la ingle de este que es Granada. Los dos le abren el compás, tanto Médico Brujo como el Sick Boy, castigando a sus rivales, desquitándose de lo que han sufrido hasta el momento. Y encuentran un respiro los Hardcore Crew por fin, porque los traían comiendo de la palma de su mano los mafiosos, y ahora sí desquitándose a diestra y siniestra, Nachito. Vienen con todo nuevamente haciendo labor de doble equipo, lo llevan al juego de cuerdas. La doble zancadilla por parte del Médico Brujo, el Sick Boy. Vamos a ver qué castigo doble nos van a regalar. ¡Prepara! ¡A punta! ¡Vienen los dos! ¡Doble patada directo al rostro! Y estilo bala. No pasa nada, no pasa nada. Es que ya lo teníamos previsto. Sabíamos que México Brujo iba a parar en acción. Ahorita desarrollando las cosas. Esta noche va a perder el Sick Boy. Fuerte, los dos raquetazos por parte de los Hardcore Crew. El que le tocó subirlos fue nada más y nada menos que Bomba. Parte de los secuaces de este que es el mafioso. Ya lo tienen ahí. Una palanca a los brazos. Tienen los dos en los dedos como de la sanitaria. Lo tenían ahí sometido. Y alcanza a sacar el pie. Espérate, ¡la batería abre la mesa de comentarios otra vez! ¡Aquí no! ¡El ring es allá! ¡La acción es en el cuadrilátero, señores! Primeramente, ¿de quién es esa lucha? Pero mira, mira, allá Granada tiene sometido a Médico Brujo y Bomba entra al quite. Vienen los dos castigando, volvieron a reaccionar. Estos que son los secuaces del mafioso. Oye, a ver qué van a preparar, está levantando manera de educadora, lo está depositando ahí en lo que es el esquinero de la tercera. Cuidado, que sí, ya viene con esto que es los elementos hardcore, la silla de metal. Tremendo, silla está muerto a la cabeza. Sí, voy, te estoy diciendo que está enfermo. Mira, 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 aquí, mira, 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 señores, eso arriba del ring, sus diferencias arriba del ring, por favor. Oh, y otro silletazo. Vas a perder. Aquí un encontronazo más dentro de Ricardo, no fue ahora. Oh, el
a Granada de una manera impresionante en el poste, pero mira cómo el médico rojo va a castigar la extremidad de Bomba. ¡Qué fuerte el castigo! ¡Oye, y también se está metiendo el mafioso! ¡Señores, está cortando el refri de arriba, loco! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡El mafioso defendiendo también a sus muchachos! ¡Por el otro lado vamos a 5 hoy! ¡Con este granada, sillazo por parte del mafioso! ¡Y arriba la cuenta sigue por parte de Corona! ¡Oye! Pero lo que no vemos es el Corona parar de ayudar a los mafiosos. ¡Pero tremendo silletazo de lado a lado por parte de los mafiosos! ¡Señores, la lucha está terminando! ¡Es un empate! ¡Hay un empate en esta batalla! ¡Los Sacro Crew no pierden el invicto, pero tampoco se llevan la espada de abajo! ¡Esto se está saliendo de control! ¡Se terminó la lucha oficialmente, pero al parecer la pelea sigue! Jonathan. Oye, pues toda la acción está debajo y parece que esto ya está de manda, Chito, porque ya no sé si es hardcore, ya no sé si se acabó, ya no sé si es descalificación, se ha vuelto todo un caos aquí en la arena Lucha Time. Los sillazos no se hacen esperar, la lucha violenta, la lucha hardcore, ambas veces están con todo, rudísimos, la siguiente fue el Gran Turismo, qué manera, qué batalla vivimos, loco. Y mira, parece que el mafioso... Y mira cómo el mafioso está intentando arrancar la máscara del médico brujo. Y allá tienen castigando a Sequel con la silla. ¿De qué manera? ¡Qué manera de terminar esta batalla, señores! El ring de Lucha Tan se convirtió en un campo de batalla. Vamos a ver qué tiene que hacer el mafioso. Y exijo una revancha. Los muchachitos estos pintados contra nosotros, los mafiosos de la lucha libre. Cuando quieras, te damos esa revancha. Porque los Sacro Crew no se van a quedar acá. Oh, Nachito, esto se está poniendo serio. Esto fuerte, basta fuerte ya. La conclusión, vamos a ver qué hay que decir. Ya sabes. Aquí estoy. Y todavía falta la lucha estelar. Compadre Scott y su amigo Nacho Rodríguez, continuamos con más Lucha Time. Mostrándonos que no solamente tiene el poder y el peso, sino también tiene la agilidad y el rag de lona y todo, un híbrido de la lucha libre, ¿ok, compadre? Claro que sí, lo vemos aquí con una capa dorada impresionante, pero miren nada más quién viene. Es lo que les venía diciendo, Guerra de Titanes, dos colosos se van a estrellar en el ring de Lucha Time.
una de las entradas siempre vistosas, ya lo apuntaba, ya decía Benito del programa, siempre llamando la atención, este que es nada más y nada menos que Epidemia, Epidemius H1N1. Con una hermosa máscara de depredador encendida. No sé si en realidad sea de ese planeta, pero ya entré porque una vez escuché una historia de que Epidemius estuvo en el universo 11 y fue parte de la Patrulla del Orgullo. Lo dejo de tarea. Oye, pues vemos aquí Epidemius cómo ingresa de una manera impresionante. Y yo les voy a dar la contra. Epidemius también es uno de los pesos pesados que traen todo aquí en Lucha Time. Con su cinturón que lo avala como el campeón de Indie Revolution. Aquí Epidemius ya se es pobrecito. Hay que hacer mención, hasta el momento, en el récord de batallas que tenemos, Epidemius nunca le ha podido ganar al Hijo de Espectro. Oye, dato que en realidad... Dato matón. Es curiosísimo, pero sí, o sea, en las luchas que ha tenido contra el Hijo del Espectro, no ha ganado ninguna. Entonces, también cabe recalcar que esas luchas han estado involucrados de Momi y Israel. Sí, también hay algunos. Aquí vamos a ver. No siempre han sido más o menos, pero cuando se han topado de frente, siempre se ha llevado la victoria del Hijo del Espectro. Ya siento el olor a pólvora, esto va a estallar, Nachito. Referir esta lucha, Juan Coronas, cuando ya van a entrar rápidamente los juegos de la forma de referir. Con fuerza, obviamente, ambos luchadores. El Hijo del Espectro de un poco mayor traje, pero Epidemius de más musculatura, obviamente un poco, un cuerpo un poco más trabajado. Se quita rápido del candado, se plancha el Hijo del Espectro intentando complicado. Y esto fue lo que terminó pesando. El tremendo golpe de taco que le da el Hijo del Espectro. Se estrelló con una pared del Hijo del Espectro y terminó derrumbado Epidemius. Déjame decirte, Nachito. Pero poco a poco veremos cómo H1N1 y logra derribarlo con vuelo y salto. Fuerte el antebrazo volador por parte de Epidemius. Mandó a la lona al Hijo del Espectro. Poco a poco se van rehaciendo estos dos luchadores. Un inicio fuerte, la verdad, con encontronazos potentes. Lo más nuevamente puedo recordar el Hijo del Espectro da la vuelta. Epidemius da la vuelta, Pablo, espera. Golazo volador por parte del Hijo del Espectro. Tremendo variante también por parte del mismo. Uno, solamente uno en la cuenta de Juan Corona. Tremendo lariato, ya decías tú, qué de manera, aquí demostrando que Epidemius que tiene con queso las papas para poder derribar a el Hijo del Espectro. Tremendo tebrazo en la cara, compadre. Un machetazo por parte del Hijo del Espectro, lo va a llevar al esquinero, lo manda hacia el otro, a dar la vuelta, a toda velocidad, responde Epidemius con tremendo trabajo, le da la patada en la cara. Fuerte el encontronazo entre el Hijo del Espectro, falla con el golpe, la está traficando. ¡Qué manera de estrellarlo directo con el tensor de la segunda! ¡Uno, dos, solamente dos! ¡Y qué poder, Epidemio! Ya te lo venía diciendo, mitad hombre, mitad chocho, ¿qué más puedo esperar? Es impresionante el castigo que hacía Epidemio. Mira cómo se le marca el pecho después del raquetazo que le dio el Hijo del Espectro. Oye, estamos viendo aquí que en esta lucha no sabes quién puede ganar. Ahí intentaba hacer como un salto de la ranita, pero wow, mira, no sabemos qué va a pasar, están en tercera cuerda. Cuidado que lo está levantando a manera de Balagueza, ya lo tiene, este que es el Hijo del Espectro, viene con la Balagueza, Balagueza. ¡Cuidado! Muscle Buster de una manera descomunal, no me lo esperaba, no me lo venía a venir. Qué manera, la verdad, de castigar del Hijo del Espectro a este que es Epidemius. Justo cuando lo tenía con un castigo clásico de la lucha mexicana como era la Balagueza, terminó en un fuerte Buster Driver por este. ¡Wow! El Hijo del Espectro que va hasta afuera. ¡Wow! Sonó de manera. Mira Epi. Desde la orilla del ring viene con las hermosas tijeras hacia abajo, sacando a volar al Hijo del Espectro. Qué bonita evolución por parte de Epidemius, las tijeras voladoras desde la ceja. Ya tiene nuevamente para castigar a este que es el Hijo del Espectro. Lo ingresa rápidamente por el gato. Obviamente Epidemius no quiere perder el tiempo. Y mira, intentando espaldas planas, la cuenta es solamente hasta dos, pero mira, como lo dice Nachito, intentando ya ganar la lucha, ya le toca a Epidemius, él quiere llevarse la victoria,
y romper esa racha maldita que está teniendo contra el hijo de... Solamente una palmada en el último de tres conteos que intentó este que es Epidemio. Lo lleva a la esquina, sigue castigando hasta el momento, llevando la lucha a su toro. Llega de un solo brinco a la segunda. Este que es el hijo de espectro, no recibe una patada. Se regresa este que es Epidemio. Cuidado, viene con... ¡Oh! Lo deja caer con un bombazo. Epis Bomb, lo tengo que decir. Dos, solamente dos. Justo cuando venía el espectro que pensamos que venía con la silla, alcanzó a hacer la horqueta, pero Epidemio inteligentemente se avivó y le aplicó la desmontadora. Ya veníamos platicando que de qué manera pudiese hacer la especial Epidemio, sabemos que es el Epic Bomb, es un Power Bomb, y mira, encontró la fórmula para poder llevar a cabo el castigo, aunque no fue suficiente. Vaya con el antebrazo, cuidado. Viene con el control 1, 2, solamente 2, pero fuerte el Power Bomb por parte del igual espectro. Con una velocidad de una ráfaga. Oye, llaveo de poder tras llaveo de poder, esto no se ve todos los días. Estoy anonadado aquí, sudando y extasiado. Muy bien, la verdad, el momento de trabajo de los dos luchadores, da un raquetazo Epidemio, responde de la misma manera el hijo del espectro, responde Epidemio, uno más, todo Paidaca, estos dos luchadores están dando con todo, de poder a poder. Esto es una canción, y es una canción, pero verdaderamente me va, mira lo que estamos pasando. Wow, Dava Ganush, aquí lo tiene, Epidemio lo recibe, el hijo del espectro no se deja, están dándose duro hasta para llevar, Nachito. Viene con todo, de brazos, puñetazos, raquetazos y de todo, Epidemio no va a recibir el hijo del espectro, viene, repite la 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le está dando la vuelta el hijo del espectro. ¡Wow! Con uno solo hizo sonar toda la arena Lucha Time. Desde aquí hasta China, compadre, lo escucharon, esto es una lucha 5 estrellas que estamos viviendo esta noche. Viene con todo, fuerte raquetazo por parte de la Epidemia, de la misma manera, este Torreón responde el hijo del espectro, viene con todo, de poder a poder a luchadores. Oye, ya lo tienen aquí en las cuerdas, pero mira, Epidemia no se deja y está en el toma y daca. Estamos viendo como un clásico del norte se está llevando a cabo aquí. ¡Wow! Qué manera de darle el abrazo, viene con todo, mostrando que ambos luchadores representan también el Strong Style. Oye, pues aquí Epidemio ahora sí le da 2-3 codazos, ya lo tiene mareado. Parece que es la oportunidad, pero no, el hijo del espectro reacciona de última manera. ¡Qué manera de darse con todo! ¡Que ambos luchadores el reconocimiento para los dos! ¡Llévate! ¡Pero reacciona Epidemio! ¡Con esta danza! ¡Impresionante! ¡Castigando a la humanidad del hijo del espectro! ¡Fue a verlo! ¡Le conté uno! ¡Dos! ¡Solamente dos! Oye, ¿de qué manera se puede incorporar esta lucha? Yo ya no le veo fin. Castigo tras castigo. Mira, ya no se puede levantar. Debería estar pendiente, corona de la sorprendido lucha. Con el trabajo de Johnny Crown, que se ha mantenido de una manera bastante parcial. ¿Sí o no, Nachito? Así es, hasta el momento la lucha ha sido llevada por el terreno recio, más rápido técnica. No se ha inclinado a algún fallo por parte del referee. Todo muy bien, falla ante el brazo de viene el espectro. ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Espectro de Strike! ¡Pero no responde! ¡Epidemius! Encontró la manera de cubrirse el espectro Destroyer y darle con todo con unas patadas estilo bala, Nachito. ¡Viene con todo ese que es Epidemius! Después de recibir el espectro Destroyer, se incorpora y da las patadas. Obviamente el desgaste después del castigo hizo que estuviera mermado. Por eso los dos caen a la lona. ¡Y mira qué manera de chocar! ¡Todavía tienen con qué! ¡Uy! ¡Doble patada! Los dos quedan tendidos con la cara lejos de las lámparas. Solamente dos el conteo de Juan Corona. Excelente noche, estamos viviendo aquí en Lucha Time. Esperemos que ustedes en casa estén abonados con este tremendo combate, porque claro, quédate en casa, hermano. Viene con todo este que es el hijo del espectro, es el primero en incorporarse. También se rehace Epidemio y le da solamente el taco, lo deja en el centro de cualidad, pero lo quiere levantar. Y Epidemio se rehace, le da la patada, porque todo, ¡cuidado! ¡Se lo pide! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uno, dos, tres! Se rompe la racha en contra de Epidemius. Aquí les disfrutamos de la repetición. Qué manera de llevarse la victoria. Qué tremenda lucha. 17 estrellas. ¿Sabes que me encanta el número? ¡Oye!
Oye, pues ya lo veníamos diciendo en las repeticiones, cómo Epidemius encuentra la manera de hacer el Epic Bomb, haciéndolo de un counter de la nada, se va a lanzar el Hijo del Espectro y lo recibe de una manera descomunal Epidemius. Anterior a eso, cómo el Hijo del Espectro empezaba con la Valadencia, después se caía con este Monster, después castigando a Epidemius, pero encontramos cómo se da en sí, justo cuando pensamos que venía un super importante Hijo del Espectro, lo agarra en el sacrificio. Y mira que estoy muy contento, felicidades por Johnny Brown, como dice mi compadre, Ronald Pyle, que se llegó a la lucha, hizo una lucha que lo ameritaba. Me imagino, yo he platicado con Corona, he intentado hacerlo convencer de que sea bueno, y dice, es que yo lo hago cuando yo creo que es necesario. Señores, qué batalla vimos esta noche, la verdad, de poder a poder. Mis respetos para ambos gladiadores, se entregaron al 100. Qué manera de darse con todo, demostrando la calidad de gente que hay en lucha. Señores, qué lucha acabamos de ver, la verdad, impresionante el desempeño tanto del Espectro, que por algo demuestra que sigue siendo el mejor peso completo a nivel nacional. ¿Y qué podemos decir de Epidemius? Digo, talento regio increíble. Dando la cara por la lucha libre regiomontana, Epidemius, ¿qué te puedo decir? Lo trae todo. Carisma, habilidad, poder. No, hombre, me quedo corto con mis palabras, compadre. Te faltaron los chochos, compadre, porque Epidemius pues goza de gran poder y gran fortaleza y siempre con gran indumentaria en las entradas, que me encanta. Bueno. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. En nombre de toda la producción de Lucha Time, Nacho Rodríguez y los compadres Corp. Vamos allá. Lucha Time. There's nowhere left to hide.